en medio de actos especiales. Este 29, 30 y 31 de julio se realizará la despedida a la Orden Jesuita, que se despide de su labor evangelizadora en Barranca Bermeja, que por décadas permaneció en el territorio. De esta manera, la diócesis de Barranca Bermeja, junto a la administración distrital, realizarán esta despedida en medio de actos especiales que irán desde entrega de llaves de la ciudad hasta muestras fotográficas y ceremonias de acción de gracias por la obra de la Compañía de Jesús. Agradecimiento y exaltación por la obra de la Compañía de Jesús en Barranca Bermeja y la región del Magdalena Medio. 29, 30 y 31 de julio, vive esta gran celebración, con actos protocolarios, muestras culturales y celebraciones litúrgicas. Todos juntos reconozcamos y exaltemos la obra de los padres de la Compañía de Jesús en nuestro territorio. Te esperamos. Llegado el lunes 31 de julio, una serie de eventos se extenderán en el transcurso del día en escenarios en donde se exaltará lo que ha sido la labor de la Orden Jesuita, que durante 102 años permanecieron en Barranca Bermeja y ahora parten a continuar esta misma misión con otras poblaciones del país. La invitación para esta solemne despedida es abierta y se hace extensiva a la población de Barranca Bermeja.